¿Y cuál es la composición del hormigón? El hormigón está compuesto por los siguientes ingredientes: aglomerante o cemento hidráulico por un 10 o 15%, granos sintéticos en un 65 a 75%, agregado fino que lo componen principalmente de arena, agregado grueso que es la grava o piedra, agua entre un 15 y un 20%, aire presionado en 1 a 2%, agregados y aditivos ocasionales, ya sea en porcentajes variables. En sí, la arena es uno de los agregados más influyentes en las características del hormigón. Las mejores arenas son las lavadas con agua dulce. También los agregados gruesos como la grava o la piedra ofrecen al cemento una mayor densidad. Las excesivas impurezas en el agua no solo pueden afectar el tiempo de fraguado y la resistencia del hormigón, sino que también pueden causar manchas, corrosión de refuerzo, inestabilidad en el volumen y reducción de la durabilidad. Es por ello que se debe de tratar con agua, buscando eliminar estas impurezas antes de usarlas en la preparación del hormigón. Y hasta aquí nuestro video acerca del cemento, concreto y hormigón. Que no se te olvide suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que estés pendiente de los nuevos episodios que estaremos publicando para ti en Arquis. Hasta un próximo episodio.